Muy buenas noches, Pablo, y muy buenas noches al pueblo hondureño, efectivamente, como usted bien lo dice. La justicia de Estados Unidos, después de una investigación contundente en la que se pudo determinar con pruebas de ADN que el señor Ramón Mata Ballesteros, perdón, no tuvo absolutamente nada que ver en la muerte de la agente de la DEA, Enrique Camarena. Esto nos da una buena noticia a la familia, a los abogados, a los amigos de la familia Mata, en el entendido que pesaba sobre el señor Mata esta sentencia, que en estos momentos, después de la investigación profunda, se llevó a establecer que no tiene nada que ver. ¿Esta condena que tiene Ramón Mata Ballesteros es solamente por el asesinato de Enrique Camarena? Acuérdense que él también fue condenado porque, según el gobierno de Estados Unidos, había una conspiración para el tráfico de drogas, pero tampoco le permitía acceder a beneficios y ser candidato de beneficios por el hecho de tiempo cumplido, por haber sido condenado a cadena perpetua por la muerte de este agente de la DEA en Estados Unidos, de matar a un policía, un agente, un investigador del FBI, por ejemplo, es una cadena perpetua e inclusive hasta pena de muerte en unos estados. Este hecho, muchos en Honduras criticaron porque no existía un tratado de extradición, era el extremo que por eso más se tenía una justificación de haberse secuestrado por ciertas personas en Honduras a Ramón Mata. Esa era la justificación. Ahora el señor Mata tiene es candidato, como le vuelvo a repetir, a beneficios por tiempo cumplido, en virtud que ya no le pesa, ya no tiene esa losa de esa cadena perpetua por la muerte de la gente. Estamos hablando que en este año que viene, 2019, Ramón Mata podría regresar a Honduras. Él podría solicitar beneficios por tiempo cumplido y son los abogados, de acuerdo a lo que hemos platicado, de que es accesible a estos beneficios, que inclusive podría darse en tiempo prudente una excarcelación. Inclusive sabemos que la salud del señor Mata, que es una persona de más de 70 años, es un poco delicada en este momento. Y esperemos que la justicia, como lo está haciendo en este momento, haga lo que corresponde conforme a derecho, y si le tocan beneficios, pues sería importante y tendríamos ya al señor Mata de vuelta a este compatriota de nuestro país.